Hola Funkonianos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os traigo el segundo unboxing de mi colección de figuras dedicadas a la conocida serie Juego de Tronos. Para este segundo vídeo he elegido las dos últimas figuras que Funko sacó a la venta para la New York Comic Con de este año. Y estos son Lyanna Mormont y Jaqen H'ghar. Como siempre vamos a empezar en orden, así que le toca a nuestra amiga Lyanna. Pues esta es una niña de 10 años, la cual lleva su nombre en honor a Lyanna Stark. Es la heredera de la Isla del Oso, hija de Maid Mormont y de padre desconocido. Y sí, muchos lo sabréis o diréis, este apellido me suena. Pues es la sobrina del conocido Jorah Mormont, la cual figura también veréis más adelante aquí en el canal. Pues uno de los mejores momentos de Lyanna fue en la sexta temporada, en el último capítulo, en el capítulo que se llamaba El Rey en el Norte. Y bueno, este personaje pues ha recalado mucho en los seguidores de la serie y pues se ve que ha gustado mucho. Bueno, y dicho esto, ahora voy a dar paso a enseñaros la figura. Pues está de la línea Game of Thrones, Juego de Tronos, el número 56. Y como os he dicho antes, es de la New York Comic Con del 2017. Aquí vemos la pegatina con la Estatua de la Libertad. Y nada, aquí una ilustración. Aquí pues ya visteis el unboxing de Gungun y el resto de figuras, que son las últimas que sacó a la venta junto con estas dos, Funko. Y estas las esperéis más adelante en otro unboxing. Bueno, voy a sacarla de la caja y os la enseño. Figurita por aquí. Voy a apartar las cajitas. Vamos a ver la figurita. Bueno, yo he de decir que para mí es muy parecida a la figura que ya existe de Sansa Stark. No sé si habrá usado el mismo molde, sí que es verdad que la del ropaje y eso es diferente. Pero lo que es la parte de la cabeza para mí es, si no es igual, es muy similar. Pero supongo que no será del mismo molde, porque creo que este tipo de trenzado en el pelo no lo tiene. Pero bueno, más o menos es muy similar. Aquí vemos el ropaje en negro, como es normal en el norte, con aquí sus detalles en dorado. Aquí se le ven, te dejan entrever las manos un poco, y pues el resto de la capa, lo que os había dicho, el pelo entrelazado. Una figura con no mucho detalle, muy simple de cara, el pelo también un poquito simple, pero bueno, aquí el detalle de la hebilla y lo que es las costuras en la ropa y todo eso, la verdad es que está muy bien. Por aquí detrás, lo que se supone que es el cuello, pues tiene como un pelaje. No sé si se apreciará bien, porque como es negro, igual no se aprecia en la cámara. Pero bueno, la figura en conjunto está muy bien, de pintura muy bien, no tiene ningún fallo. Que se vea, no tiene nada. Así que dentro de lo simple que es, está muy chula. Y ahora vamos con Jaqen, como por aquí, y os explico un poquito de él. Pues esta es la identidad asumida durante un tiempo por un hombre sin rostro de Braavos. Es un astuto criminal de Lorath y originalmente lleva mitad del cabello blanco y la otra mitad rojo. Aunque tanto en la figura como en la serie tan solo lleva un mechón blanco. Aquí veréis que lleva el mechoncito blanco y el resto de pelo pues aquí es marrón. Es un tono marrón, pero bueno, sería rojo originalmente en los libros. La reaparición de Jaqen en la serie desconcertó un poco a los seguidores, ya que en los libros no aparece en este momento de la serie. En la serie asume el rol que en los libros desempeña un personaje llamado Hombre Bondadoso. Bueno, y como sabéis, toma el papel de maestro de Arya Stark, la cual entrena para ser un hombre sin rostro. Bueno, ya voy a enseñaros la cajita. Exactamente igual que la anterior, pero cambia la numeración 57 y la ilustración. Aquí vemos la pegatina. Y pues nada, por aquí igual, otra ilustración. Aquí las mismas figuras que la anterior. Pues eso. Prácticamente igual. Por aquí. Bueno, vamos a ver la figurita. Primero, pues lo que os decía, el mechón. Veis que aquí tiene un mechoncito blanco. El resto del pelo es marrón, aunque ya os he dicho que era rojo en los libros. Aquí lo vemos con su bastoncito, con este tipo de ropa así sucia. Que parece que más bien es sucia que sea así la ropa. Un cinturón, vamos por aquí, las manos, aquí las sandalias que lleva, se ven bien, con sus deditos.
Y la verdad es que esta yo creo que es una de las figuras que más me gustan de todas las que tengo. Por, no sé si por el ropaje o por qué. De hecho, el personaje me gusta mucho. Y pues creo que lo han hecho bastante, bastante similar. Esta figura hace referencia al capítulo en que Arya se presenta ante Jaqen para empezar su adiestramiento como hombre sin rostro. Nada, tiene bastante detallito por aquí en el traje, todas las líneas y arrugas de la ropa. La verdad es que está muy chula. Y en pintura no es que tenga nada, tiene aquí una cosita en la nariz. Es como un pegote de pegamento, a saber qué es. Nada, estas son las dos figuras de este unboxing. Como os he dicho, que las ponga por aquí. Esta pues es una de mis favoritas. Bueno, ahora voy a ponerlas a que den unas vueltecitas, así la podéis ver mejor en detalle y enseguida volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Como os decía, estas son las dos últimas figuras que Funko sacó a la venta para la New York Comic Con de la línea Game of Thrones, el número 56 y el número 57. Yo espero que aún sigan sacando más figuras, porque la verdad es que faltan muchos personajes. Y bueno, hasta aquí el segundo vídeo dedicado a las figuras de la serie Juego de Tronos. Os invito a que nos sigáis en las redes sociales. Si no estáis suscritos al canal, suscribíos. Podéis dejarnos algún comentario siempre que sea constructivo. Y no os perdáis los próximos vídeos. Nos vemos pronto. Un saludo.